Ciao a tutti, abbiamo arrivato a Venezia. Estamos nuovamente in Venezia. Así que oggi un giorno più bello. Più bello, il cielo è azzurro. Il cielo sta splendido, así que vamos a disfrutar de este día en Venezia. Cuando ustedes llegan a Venecia, se van a encontrar con este espectacular puente moderno. Voy a decir, bueno, no tiene nada que ver con la Venecia que yo me imaginaba, toda arquitectónica y qué sé yo. Bueno, este puente es fue inaugurado en agosto del 2008 y mide 94 metros de longitud en total y tiene una anchura de casi 9 metros y medio por el centro. Es otro de los atractivos para disfrutar aquí en Venecia. Bueno, le contamos un poquito algo y curiosidades de Venecia. Por ejemplo, la palabra en italiano ciao nació aquí en Venecia, que ciao significa hola, o ciao significa también nos vemos o adiós también en italiano. Bueno, como ven estas calles, algunas miden tan solo 53 centímetros, lo ven los estrechas que son. Bueno, en aquel momento me imagino que eran un poquito más chicas las personas que circulaban por aquí por Venecia. Es casi imposible encontrar una dirección en Venecia porque, como ven, es un laberinto. Para aquellas personas que no lo conocen, tienen que venir con tiempo con el GPS, así que visite Venecia, que es una experiencia inolvidable. En Venecia existe un puente que se utilizaba como ring, o sea que ahí boxeaban también a la vez que utilizaban como puente. También el Carnaval de Venecia es el principal evento de esta ciudad. Una de las mejores curiosidades de Venecia para los supersticiosos es que todos aquí son realmente supersticiosos. El primer gueto nació aquí en Venecia. La primera mujer con título universitario nació aquí en Venecia. Mercado del Peche. Del Peche. Mercado del Peche. Là c'è un cane bianco. Che cosa va? Fai il cane. Bien, nos encontramos en el Mercado del Peche, se llama. Esta es una de las paradas obligatorias para aquellas personas que visiten la ciudad. Recordemos que este mercado fue fundado allá por 1097. Imagínense los años que estamos, ¿no? Más de 1000 años ya, ¿sí? Más de 1000 años este mercado, que bueno, que funcionaba como un centro de compras donde la gente de la ciudad podía comprar inclusive todo lo que es especias raras, obviamente, bueno, el pescado. Así que una parada obligatoria para visitar aquí en Venecia. El puente, bueno, les comento algo de este puente que estamos observando. Se llama el Puente Rialto, es el más antiguo de los 4 puentes que cruzan el Gran Canal de Venecia. También es el más conocido tanto por su dueño como por su historia. Durante algunos años fue el centro económico más importante de Venecia. El Puente Rialto se construyó allá por el 1588-1591, que con un diseño del arquitecto
Antonio da Ponte para sustituir al anterior puente de madera, ¿no? Obviamente en aquel momento, allá por el 1500, se hicieron de madera primeramente y después se lo tuvo que derrumbar hasta dos veces, donde se había quemado en una ocasión. La estructura del puente es similar a la de sus antecesores, con dos rampas inclinadas unidas por un pórtico en medio. En estos momentos, ya obviamente, como pueden ver, ya no es de madera, es de piedra. Bueno, hoy estamos en Venecia, más exactamente en el Carnaval de Venecia, que se realiza, el primero se realizó en el año 1100, ¿sí? Después de una victoria que tuvo la República de Venecia. Y después, en el 1700, fue suspendido por el emperador austríaco, fue suspendido y se retomaron las actividades, después se hacían espontáneamente, pero no consecutivamente cada año. Y se volvió a hacer cada año consecutivo a partir de 1979. Así que, qué mejor oportunidad que visitar Venecia en pleno carnaval. Y bien, obviamente que si estás en Venecia tenés que visitar la Plaza San Marcos. Es en este momento donde nos encontramos que se desarrollan diferentes tipos de actividades. Bueno, en esta oportunidad, como ven, se está llevando a cabo el famoso Carnaval de Venecia. Esta plaza se le atribuye, podemos decirlo también, a Napoleón Bonaparte, que lo ha llamado como el salón más bonito del mundo. Otra de las formas de disfrutar el carnaval es obviamente con amigos y reunirse en los diferentes bares que hay en la zona, con platos típicos, bebidas y principalmente muchas bebidas, como ven en imágenes que la están pasando muy bien, porque es carnaval en Venecia.